prendía con nafta y a los 10 minutos de estar andando, que lo hacían andar con poca agua en el radiador, y cuando estaba bien caliente le sacaban la nafta y lo hacían funcionar con querosén. Y funcionaba perfecto. Pero aún así, ese tractor había que usarlo nada más que para hacer funcionar la trilladora, porque para arar era imposible usarlo porque el costo de combustible no daba para la arada por nada. El sistema económico lo hicieron sobre la base de la administración de una vieja que era la señora de mi abuelo, era mi abuela, que era una viejita, se llamaba Celestina Delgado y era analfabeta, pero era una administradora de locura. El abuelo venía una vez por semana con un camión Forté cargado para Maldonado, cargado de mercadería de todo tipo. El abuelo tenía en la quinta de frutales tipos de fruta que ni se conocían en Maldonado. Tenía caquíes, tenía, bueno, manzanas de todo tipo, duraznos de todo tipo, ciruelas de todo tipo. Lo que pidieras él tenía. Y la mayoría tenía una cantidad de frutas exóticas, que eso las consiguió porque él vendía toda su mercadería para el British, un hotel de Punta del Este. Y en el British se hizo amigo del cocinero, que era un cocinero francés especialista. Y el cocinero ese le pasaba el dato de qué frutas era que le pedían los comensales de ahí. Y si me piden una cosa que ni se sabe ni qué es acá en Maldonado, caquíes. Me piden que a la mesa les lleve una uva que se llama moscatel. Y cuando mi viejo le dijeron la primera, al abuelo le dijeron la primera vez eso, le dijo a mi viejo, que era el audaz de la familia, era el corajudo, te vas a Montevideo en el camión y te traes árboles de tal cosa y te tanés pie de parra, pero no me vayas a traer de los que tenemos ahí cualquier cantidad, me tenés que traer de una que le dicen moscatel. Y a los 3 años le estaba vendiendo al Briti, le estaba vestiendo uva moscatel y caquíes y lo que le pidiera. Ya se había venido para Maldonado y era un buen mecánico de máquinas agrícolas y herrero. Y ahí nací yo y empezó la Segunda Guerra Mundial. Y se las arregló como pudo, herrando caballos y arreglando carros, porque comprabas un auto con 10 pesos, no andaba ni un auto en Maldonado. Lo que pasa es obra de la casualidad, porque mi viejo se dio cuenta, mientras vivió con el padre, que el esfuerzo de él de gobernar y de ir a Montevideo y de comprar repuestos y tener las máquinas bien y ordenar todo, lo dividía entre 8 hermanos. Entonces un día le dio un ataque de locura y dijo, yo me abro. Y se vino para Maldonado. Y en Maldonado, al llegar a Maldonado, se casó. Y compró una parcela de 2 cuadras pegada al molino, pegada a este molino, con una casona que era la casona del molinero, una casona de piedra, y un galpón enorme que era el galpón del molino donde se guardaba el trigo y se guardaba todo. Y eso que compró mi padre yo lo tengo todavía. Sí, sí, no, mi madre no me dejaba entrar mucho porque entraban palomas y había muchas pulgas, pero igual nos escapábamos y subíamos. El molino lo hizo un canario que se llamaba Velázquez. Ese canario
hizo decenas y decenas de viajes entre Europa y Uruguay. Pero no quedó muy clara la cosa, porque él siempre compraba ya barcos usados, los traía cargados desde las Canarias para acá y llevaba de acá mercaderías para las Canarias. Pero no, la figura de él no tiene simpatía porque hay desconfianzas de que traía negros también, de que era negrero. No, yo no lo vi funcionar, pero sé perfectamente de memoria cómo funcionaba. Este era un enorme palo que era el árbol de un barco. Aquí abajo tenía un carrito de hierro. Y de ese carrito se prendían bueyes para hacer girarlo de arriba del molino de manera que estuvieran las velas justo contra el viento. Que las velas pudieran chupar todo el viento posible. Y se sacaba el mejor rendimiento del molino. Además, este molino tuvieron el cuidado de hacerlo en una cuchilla y eliminaron todos los árboles de toda la zona para que agarrara todo el viento posible. Y aquí atrás, al costado, está el galpón, que era el galpón del molino, que era donde se guardaba el trigo y donde se guardaba la harina. Mente de toda la zona de San Carlos, que era una enorme zona agrícola. ¿Y hecho harina? Donde trabajaban familias canarias y familias azoreñas, que eran de las Islas Azores, habían venido a Río Grande do Sul, y de Río Grande do Sul vinieron y se instalaron en San Carlos. Fundaron la ciudad de San Carlos y se quedaron en esa zona. La cruz está en un lugar que estaba pegada al camino que venía del molino para el molino para el muelle de Caballo acá en Las Delicias. Y en el pasaje ahí tenían la costumbre los carreros de prenderle una vela y rezar unos Padre Nuestro si habían tenido buen viaje. Y Maldonado era un pueblo de 4 o 5 mil habitantes. Tenía un liceo que justo cuando yo era niño lo hicieron nuevo, el liceo de Maldonado. Iban 120 alumnos al liceo. Había 2 escuelas. Todas las familias eran todas amigas, era una ciudad de puertas abiertas. Mi padre cuando compró la casona esa perdió las llaves de la puerta y no la hizo nunca más. Y sé seguro en qué fecha fue por el campeonato del mundo del 50, en 1948. Mi padre consiguió que le llevaran energía eléctrica para la casa. Y en 1949 compró una radio para mi mamá. Y era la primer casa de toda la zona de ahí que tenía energía eléctrica. Y en el 50 habían como 100 personas en casa viendo la final del, o escuchando la final del campeonato del mundo. Me acuerdo muy bien que como la casa no daba más ya, mi viejo agarró una escalera y sacó la radio y la puso afuera, arriba de una escalera, y todo el mundo ahí rodeaba la radio. Muy sana, muy sana. Muy sana y muy honorífica. En Uruguay hasta 1970 casi, nunca a nadie se le ocurrió que podía ocupar un terreno ajeno y hacer un rancho. Habían unas nociones del honor que se han ido perdiendo. Yo repito muchas veces que queda un poco feo porque siempre me acuerdo de los míos, pero
el canario Ismael, que era mi abuelo, muchas veces decía: yo vine para acá y me llené de comer comida que allá en Canarias estábamos muertos de hambre, y crié una pila de hijos, y esa pila de hijos ni el Poder Judicial ni la policía han tenido trabajo ninguno ni van a tener nunca. Con los canarios míos el Poder Judicial y la policía no sirven para nada. Cosas que te parecen, de repente te parece feo que una persona hable así, pero tenía una profundidad terrible. Yo hice ciencias económicas hasta tercero, no me alcanzaba la plata para vivir en Montevideo y entré a trabajar en un banco. Trabajé 17 años en el banco hipotecario y de ahí en la dictadura no me alcanzaba la plata para vivir. A los bancarios nos dieron palo cualquier cantidad porque pensaban que todos éramos zurdos. Y bueno, me fui a trabajar a una inmobiliaria a Punta del Este y a los 2 años fundé la inmobiliaria propia y trabajé 30 años más en una inmobiliaria mía, EMET Propiedades, y tuvo un éxito brutal.